Las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños en los Estados Unidos. Por ello, la Liga de Mujeres Votantes del Condado de San Mateo, así como la organización Moms Demand Action, Mamás en Demanda de Acción, presentaron en Redwood City el programa Be Smart, Sé Inteligente, con el que se busca informar y unir a la comunidad para prevenir violencia con armas de fuego. Este es un problema americano y nosotros sabemos que hay más armas de fuego en los Estados Unidos que gente, y entonces es obvio que están por todos lados, y es algo que no estamos hablando suficiente. Estamos viendo que en ciudades como Redwood City estamos viendo demasiada violencia y queremos hacer algo. Yo creo que es suficiente, ya hemos visto demasiada violencia y estamos aquí para hacer algo. Me llamo Alex Navarro y estoy con la organización Moms Demand Action. Estamos aquí con voluntarias de Moms Demand Action y estamos hablando sobre el programa Be Smart, que son para gente que sí tienen armas de fuego en la casa y cómo guardarlas para que los niños no los encuentren, o por si acaso tienen un adolescente que tal vez se quiere suicidar y no tenga acceso a las armas, y también cómo prevenir la violencia armada. Al evento, que tuvo lugar en la organización Casa Círculo Cultural, acudió Juan Carlos Prado, profesor de la preparatoria Woodside High School y miembro del consejo en North Fair Oaks. Es una situación muy alarmante, creo, los números cada año de la violencia que existe en nuestra comunidad. El uso de armas en las familias, en las casas, es algo muy preocupante, y los padres de familia que son dueños de armas necesitan tomar responsabilidad sobre eso y tener la arma siempre bajo llave. La señora Raquel Rodríguez, madre de familia, expresó la necesidad de contar con más información en español sobre cómo prevenir la violencia armada. Tengo 3 hijos y pues el temor es siempre, porque como ya son adolescentes, ya están grandes, entonces cada vez que salen a cualquier hora del día fuera de casa es con la preocupación al escuchar en las noticias balaceras donde quiera, pues es la preocupación de si donde ellos andan no puede pasar eso. Otra de las asistentes al encuentro fue Lisa Goshia, la alcaldesa de la ciudad de East Palo Alto. Esto fue lo que dijo a Península 360 Press. I'm so grateful that the League of Women Boulders have put this event together with Moms That Demand Action, who are really looking to make a difference in our communities and make sure our communities are protected. It is so important that we have the conversation and give our community members the tools necessary to make sure guns are stored in the right way, and so that we can reduce the violence in our communities. So we worked with Moms. We just recently, like in the last 2 months, 2 or 3 months, adopted a resolution, a gun safety ordinance within the community, meaning that everybody is supposed to store their guns in a safe manner. Las cifras de violencia con arma de fuego en los Estados Unidos es descomunal. Cada año, 700 niños se suicidan con arma de fuego en los Estados Unidos, mientras que casi 350 niños se disparan a sí mismos o a otra persona. El 76% de las armas de fuego utilizadas por los niños en los tiroteos escolares provenían de la casa de un padre o un familiar. Para más información sobre cómo prevenir la violencia con armas de fuego, visite la página que aparece en pantalla.